Hola, mi nombre es Claudio de la Peña, responsable de ventas y mercadotecnia para Freightliner. Hoy nos toca compartir con ustedes un tema muy interesante: los paradigmas en la industria del transporte. Pero antes de entrar en materia, quisiera hacer una reflexión con ustedes. ¿Por qué regresamos nosotros de manera personal a un producto o un servicio? ¿Será por el precio? ¿Será por la cercanía a nuestro hogar o la rapidez en la que llega? ¿Será la practicidad? O a lo mejor es un conjunto de todo. Lo que sí es un tema común es que los clientes nos quieren cerca de ellos para poder conocer y satisfacer sus necesidades. Hoy los clientes son mucho más exigentes y es un tema de recursos, es un tema de que la gente está pensando en dónde poner su capital, su dinero para una toma de decisiones, una compra, un servicio o una asesoría. Y es por eso que nos lleva a romper paradigmas. Ya es necesario cambiar. Es necesario evolucionar, es necesario que nuestros equipos se reorganicen. Y reorganizarse no solamente es cambiar de sitio o de formato, es crear una nueva forma de trabajar. Un 2020 que ha representado para cada uno de nosotros y nuestras familias un verdadero reto. Es ahí donde nos toca, como líderes, redefinir la estrategia. Redefinir la estrategia en todos aspectos. Yo diría un 360 grados en el cambio del modelo de negocio. No solamente de las áreas comerciales, las áreas que están en campo, en soporte, en servicio, en asesoría a los operadores, las áreas administrativas, finanzas, cobranza. Todo tiene que embonar, todo tiene que ser parte de este nuevo cambio hacia nuestros clientes. Pero también hay que ser empáticos. Hay que ser empáticos a lo que está sucediendo en la industria. Es por eso que en los meses más críticos de la pandemia salimos a las carreteras, salimos a los paraderos a conversar con los operadores, aquellas personas que no pararon su actividad esencial para que nosotros recibiéramos bienes y servicios en tiempo, para preguntarles cómo estaban sus familias, cómo se había reorganizado su empresa. Era muy importante para esta toma de decisiones entender la parte más fundamental de la industria. Después se crea Freightliner Cerca de Ti, un foro innovativo donde no solamente están los asesores comerciales, sino toda la empresa en cuestiones de postventa, producto, tecnología, homologación, un foro abierto donde conversamos con nuestros clientes, conversamos con sus nombres, con las personas directamente, en un chat, en un video. En un tema abierto donde nos digan cuáles son sus inquietudes hacia la marca, que nos compartan cómo están viviendo esta reactivación económica, sus preocupaciones y en dónde nosotros embonamos como socios de negocio. Son foros a nivel nacional desde Mexicali hasta Mérida, pasando por el centro, para poder estar con todos nuestros clientes, distribuidores y socios de negocio. Freightliner Cerca de Ti es una iniciativa que rompe paradigmas, es una iniciativa que está cerca del cliente y que marca una evolución de la marca. Muchísimas gracias.